La pandemia por el COVID-19 es un desastre, pero uno al cual no estamos acostumbrados. Es un desastre porque interrumpe las rutinas sociales, colapsa o destruye infraestructura crítica y porque tiene fuertes impactos económicos. Pero a diferencia de los desastres que más conocemos, la pandemia es lo que podríamos llamar un desastre lento. Primero, es una amenaza invisible que avanza incrementalmente y que la mayoría solo ve en datos y gráficos. No tiene un espacio definido, como tampoco una temporalidad clara. Podemos saber cuándo empieza, pero no cuándo termina. Todo esto genera desafíos sociales que no conocíamos, como el confinamiento o los altos niveles de incertidumbre, y para los cuales tendremos que estar mejor preparados en el futuro. La pandemia del COVID-19 es un desastre, pero como todo desastre, este no ocurre por el impacto de una amenaza externa en una comunidad. El coronavirus se convierte en un desastre cuando el fenómeno biológico se conjuga principalmente con las condiciones de vulnerabilidad y exposición de una sociedad, y éstas están lejos de ser naturales y externas. Así, el desastre tiene un carácter multidimensional y a la vez desigual, pues las condiciones de vulnerabilidad y exposición son diversas y no están repartidas equitativamente en el colectivo mucho menos en un país como Chile. Ya que estamos en medio de un desastre, conviene poner atención no solo a los discursos motivacionales sobre nuestra fuerza histórica para superar adversidades, sino a cuáles son las condiciones que generan el desastre y a ver cómo usamos esa misma fuerza para transformarlas. La pandemia del COVID-19, como la mayoría de los desastres, impacta de manera distinta a hombres y mujeres. Durante esta crisis sanitaria, los altos índices de inseguridad laboral, sobre todo de las mujeres más vulnerables, afectará su independencia y autonomía económica en gran medida. En contexto de cuarentena, la mujer absorbe una enorme sobrecarga laboral si sumamos teletrabajo, gestión doméstica, cuidados de niños y ancianos y tareas escolares. Asimismo, es preocupante que en situaciones de encierro los índices de violencia sexual y de género aumentan. Entender que los fenómenos como el que estamos viviendo hoy intensifican las desigualdades de género es fundamental para desarrollar políticas de intervención equitativas e igualitarias en emergencias y desastres. La pandemia por el COVID-19 es un desastre con muchas dimensiones. Una de ellas es la interrupción de la cotidianidad, de la vida social que damos por sentada. El virus nos recuerda que somos animales sociales, que nos gusta estar unos con otros, habitando espacios comunes. Por eso nos cuesta sobrellevar y a veces respetar las medidas sanitarias de cuarentena. Pero esa misma condición social implica que dependemos los unos de los otros y podemos por tanto cuidarnos o dañarnos mutuamente. La pandemia complica la vida social porque nos exige entender y aceptar una paradoja, que para protegernos como colectivo tenemos que tomar distancia unos de otros. Así, junto con imponer el llamado distanciamiento social, el desastre del COVID-19 nos invita a reinventar los vínculos sociales, a ser solidarios de un modo inesperado.